Yo soy Rubén2TNT y continuamos en Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducido. Y nos encontramos en la residencia de Inazuma, Japón. Y el objetivo es ir al partido contra Qatar. Por lo tanto, vamos a ir al estadio directamente. Pero antes, una pachanga. Como siempre, ponemos la afinidad de cada jugador y vamos a continuar. Me imagino que, como es el mismo estadio, cuando lleguemos podremos restaurar tanto los puntos de técnica como de pasión. Aunque estuviera en desventaja de afinidad, Austin consigue el gol. Y continuamos. Victoria. Una moneda o ficha amarilla. Y ya podemos ir al estadio. Tenemos que ir al sur de Tokio, al estadio Football Frontier. Y directamente al vestuario. Sí, pero antes recuperamos puntos de pasión y puntos de técnica. Y tenemos que hablar con Percival Travis, que nos pregunta si estamos preparados para jugar contra Japón. Al campo y vamos a ver la alineación titular para el partido contra Qatar. Bienvenidos al segundo partido del Football Frontier Internacional. Esta vez jugarán Inazuma Japón contra Qatar. Veamos si los japoneses son capaces de superar la resistencia del equipo de los Leones del Desierto. Hoy hace mucho sol. El partido va a estar que arde. Menudo bochorno. Ya estoy sudando. Venga ya, esto no es nada. Estoy por ponerme algo más. No todos somos tan duros como tú. Lo que tú digas. Y aquí tenemos al capitán de Qatar, que saluda con Salam Aleikum. Ah, ¿de dónde has salido? Soy el capitán de Qatar, mucho gusto. Os deseo suerte, la vais a necesitar. ¡Qué susto me ha dado! ¡Mark! El entrenador os llama. Vale. ¡Scotty, deprisa! Ese chico, con este calor, no sudaba ni una gota. Tenemos que hablar con Silvia. Clasificación de Asia. Habla con Silvia, por lo tanto, aquí está. ¿Listos? Sí. Vale, empieza el partido. Buena suerte, chicos. Vamos a ver qué jugadores van a formar parte del equipo titular. Voy a decir la formación. Austin y Kalez al banquillo. Sí. Venga ya, ¿otra vez? Y aquí tenemos a la madre de Austin. Gracias por invitarme, señor Hillman. Es un placer. ¿Pero le irá bien a Austin? Puede que sea él quien marque la diferencia hoy. Y
El requisito es que tanto Khaled como Austin estén en el banquillo, por lo tanto, vamos a ver si cumplimos el requisito para poder empezar el partido. Sí, pero voy a hacer cambios, porque como se marchó en su momento del equipo Austin, está el resto. Ya está. No, Omar, no. A Khaled. Ya están ordenados. Y de momento, ¿por qué estaba...? Vale. No tengo a nadie más porque el resto... Bueno, puedo cambiar. Y por si acaso necesito a Sound por si vamos empatados. Y ahora vamos a ver el nivel del equipo rival, que es entre el 10 y el 15. No, entre el 10 y el 20. Todos están al 10 o al 15. A excepción de Khalil, el capitán de Qatar. Ya está puesta la afinidad de cada jugador y vamos a empezar el partido. ¡Vamos, chicos! ¡Wow! Y primer balón que roba Qatar. El juego de Qatar es bueno. No le vamos a poder parar. Fallo. Super pisotón de Sumo. Sí, sí le podemos parar. Aunque hayamos tenido que usar una super técnica para ello. Pero vamos a ver si podemos esquivar a Salomón. Sí. Harley consigue esquivarlo. No quería que el balón... Me he equivocado. Se la quería dar demasiado rápido a los jugadores, y como están cerca, ráfaga de arena de Sayla, que es quien recupera el balón. Vamos a ver si con una segada se lo podemos robar, ya que es bosque. Cuidado, se la ha quedado porque ha ido tan corto ese pase. Tiene ignición. Si gasta los puntos de técnica y si quedas en ellos, será más fácil marcar un gol. Y ese pase no entiendo por qué no lo han cortado. Segundo super pisotón de Sumo. Y le quedará puntos para... No, no le van a quedar puntos para otro. Ahora tendré que cambiar las posiciones. No me lo creo. Segada sobre este jugador. La recupera Thor. Vale. Se adelanta Scotty ahora. Vamos con una segada. Entrada tormenta. Por esto es por lo que he puesto a Xavier. Aunque me supere con ignición, me da igual porque este jugador ya no tiene puntos de técnica. Por lo tanto, se empieza a notar el cansancio. Se mueve mucho más despacio que antes. ¿Es mi imaginación o los qataríes no se cansan? Se han reducido los puntos de esfuerzo.
El muro. Vamos a ver si puedo trenzar una jugada. Otra vez. Vale. No sé si es la mejor opción porque el portero de Qatar, Nasir, es de afinidad fuego y Jordan es de afinidad bosque y encima Astro Remate es de bosque. Veremos a ver. Tormenta de arena. Y lo para. No pasa nada. Se va el balón para Todd. Vale. Quiero ver si... No me ha salido. Quería dársela a Jordan y de nuevo a Axel. ¿Nuestros jugadores están cansados? ¿Es por el calor? Nosotros entrenamos en el desierto. El calor no nos afecta. Hoy, este calor es nuestra arma contra vosotros. No nos podéis plantar cara, somos demasiado fuertes. Estamos ardiendo. Este calor no es para turistas. Jugaban así para tratar de dejarnos sin fuerzas. Cambio. Hops, entras al campo. ¿Y yo? ¿Pudriéndome aquí? Khaled, como siempre, tan amistoso. Hop y Axel deben estar en el campo. 48... 40... Voy a dejar a Todd fuera porque la teleportación de Austin puede ser... La teleportación de Austin, la teleportación de Jordan puede ser interesante. Hacen un cambio. También ellos. La tengo. Y Austin que roba el balón. Austin, es impresionante. Ahora tira. No puedo. Pero, ¿qué haces, cacho idiota? ¡A por él! ¡No! ¡Han perdido el balón! Austin, ¿por qué no tiras? Es que... creía que tú tenías más posibilidades. Además, yo no puedo. Pero, ¿qué dices, Austin? Austin, no seguirás preocupado por ese asunto, ¿verdad? Tienes que ver a este chico, es muy bueno. Eso me dijeron. Siempre que juega a su equipo, gana. Y no exageraban. En cuanto se hacía con el balón, ya había metido otro gol. Pero era tan bueno que sus compañeros le rechazaban. Jugar al fútbol contigo es un rollo. Se negaron a jugar con él. Desde entonces, le aterra marcar. Aunque tenga la portería vacía, prefiere pasársela a otro. Pero... ¿no sabe que está desaprovechando su talento? Bueno, me temo que no podemos ayudarlo con eso. ¿Eh? Para que aprecien su talento, necesita un equipo extraordinario. Y ya lo tiene, solo que aún no se ha percatado de ello. Austin, ¿qué estás haciendo? Tratando de pasaros el balón para que marquéis. Así no seré un estorbo para vosotros, ni impediré que os divirtáis. ¡Cállate! Pero... ¿a quién demonios le importa si los demás se divierten o no? Tú formas parte de la selección nacional de Japón, y ahora estás jugando un partido. Nuestro cometido es demostrar que somos los mejores del mundo. Tienes razón. Tenemos que
emplearnos a fondo. De lo contrario, jamás ganaremos. ¿Emplearnos a fondo? Concéntrate en el partido. Capitán, nadie de este equipo se va a enfadar contigo. Demuéstrales lo que sabes hacer. O demuestra lo que sabes hacer. ¿Seguro? Vale, os lo enseñaré. Vamos, impresióname. ¡Sí! Todos, pasadle el balón a Austin y jugad a tope. Tampoco influye mucho porque ya tenía todos los puntos de técnica. Vamos a ver si se la podemos robar a Ismail. No. Vamos a ver si Xavier consigue regatear a Abuyab. No, porque utiliza ráfaga de arena. Si están utilizando técnicas, cuidado. Cuidado que aquí puede estar el problema. Tiro espejismo. Y tal y como está el equipo, ir a la prórroga puede ser bastante complicado. Si pasa esto. Gol de Qatar. Tengo que hacer un cambio obligado porque a Thor no le quedan puntos suficientes para el superpisotón de Sumo y además gasta puntos. Tengo que colocar a Xavier en defensa y utilizar el flash de fotones. Vale. Ay, no ha llegado. Espérate. Vamos a ver si puedo hacer la jugada. Teleportación. Supera la ráfaga de arena. Y otro jugador que se queda sin puntos. La ha sacado el portero. Casi se hace Austin con el balón. No vayáis a por él nadie. Tranquilos que no pasa nada. Bien, Jack. Recupera el balón. Vamos. Ahora. Teóricamente debería ser gol. Mar, Axel, voy a hacerlo. Debemos luchar y necesitamos todo mi poder. ¡Vamos, Austin! Otra vez. Y remate del tigre. Teóricamente debería ser gol, porque es parte de la historia. Ahí está Austin con el remate del tigre. Vamos a ver lo que sucede. Este es el verdadero poder de Austin. Impresionante, Austin. Entrenador, usted ya conocía su potencial, ¿verdad? Los qataríes son fuertes, pero no invencibles. Por eso les puso el entrenamiento de resistencia. Necesitaban aguantar. Luego mete a Austin y zasca, se los come con patatas. Cada jugador tiene sus puntos fuertes. Aprovecharlos es la clave. Si no lo hiciéramos, no habría nada que hacer. O usamos todo el potencial o nos despedimos. Empate a uno. Quedan 15 minutos. Y
Yo me he guardado un jugador que puede ser útil. Y Archer aún no puede utilizar ninguna super técnica. Y ahora mismo el jugador que me preocupa es este, Ismail. Recuperación de Austin. Ahora. Otra vez. No te vayas atrás, Sound. Va a llegar Axel muy forzado. O Nathan. Todd. No, directo a puerta no. A ver si podemos recuperar el balón. Regate espejismo. Bien. Todd consigue recuperar y además regatear a Hashim. Pero se ha quedado sin puntos. Tengo que tirar porque no sé si Apsel estaba en fuera de juego o no. Remate del tigre. Tiene para hacer dos remates del tigre. Y si es necesario activo la fase de furor. Tormenta de arena. Lo que no sé si le van a quedar puntos en caso de que la para. Tengo que hacer una jugada más. Me tiene que dar tiempo. Venga, Saum, segada. Falla el torbellino dragón. Austin, no hay fuera de juego. Ahora sí. Quería que la cogiera uno de los dos. Balón para Austin, a ver si consigue regatear a Fual. No. Y nos vamos a ir a la prórroga. Y el problema de la prórroga es lo que he dicho, que los puntos de técnica, bueno, en este caso no son los de técnica, son los de esfuerzo. 37. Pero único más o menos es Austin y Sound, incluso Harley. Todd ya está sudando. Nos roba el balón Qatar. Por suerte. Va a llegar Jack. Prefiero que lo saque así. Entrada Huracán. Bien. Nathan, pero está cansado. No hay fuera de juego. Pero son, no sé si más rápidos. Demasiado largo para Axel. Aunque puede ser una ventaja a la hora de presionar la salida del balón. Y es lo que tengo que hacer. Recuperar un balón y con la fase de furor marcar gol. Balón para ellos. Lo han sacado muy bien. Aún está más o menos entero Youth, que es el jugador que ha recuperado el balón. Me la tengo que jugar a darle el balón a Axel. Pero la pared solitaria no es eficaz frente a la ráfaga de arena. Vamos a ver, flash de fotones. Perfecto, Xavier, que también está cansado. Dime que no tiene ninguna técnica de regate. Ahora sí, no es falta.
y otro jugador que está cansado. Tengo que activar esto. El portero es de montaña. Vamos con el torbellino de fuego. Tormenta de arena. Y por suerte no lo consigue parar. Ahora queda la segunda parte de el partido, de la prórroga en este caso ya. Dice que parará el siguiente. Ya no me hace falta marcar más goles. Llegamos al descanso de la prórroga. Y vamos con la segunda parte. Como siempre, analizamos las estadísticas cuando concluya el partido. Y ahora toca defender. Porque un gol sí que nos llevaría a los penaltis. Por suerte, parece que han recuperado... Bueno, han recuperado a Austin. Le quedan 2 puntos de esfuerzo. Pero por algún motivo no está cansado. Vale, se acaba la fase de furor. Tampoco... ¡Ah! Me preocupa. Pensaba que iba a llegar. Ya empiezan a aparecer. A lo mejor por la fase de furor no se les notaba el cansancio. Puede ser. Bien. Scotty recuperando. Da igual, aunque no llegue Nathan. Si ahora mismo lo que hay que hacer es que acabe el partido, porque fijaros cómo están los jugadores. Vamos a intentar un bloqueo sobre Ismael. O Ismail en este caso. Supera a Nathan con ignición. No me lo creo. Dime que no va a marcar. Dime que Jack puede intervenir en la jugada. Con el muro. Tiro espejismo. Mar, parala. O despejará. ¡Bien! Despeja un tiro, al menos. Lo que pasa, vamos a ver dónde cae y a quién le cae. Creo que... Perfecto, Todd, se acabó. Se acabó el partido. Ha parado Mark el tiro clave. También es cierto que ha tirado desde fuera del área. Sí, ganamos. Con sufrimiento. Felicidades, los Leones del Desierto han perdido. Sois muy fuertes, pero nosotros tenemos a Austin. Bien jugado, Inazuma Japón. Final del partido, 2-1. 4 tiros por nuestra parte, 2 goles. 2 tiros por parte del rival, 1 gol. 12 movimientos especiales o super técnicas hemos utilizado nosotros. 13 el rival. 53% de posesión para nosotros, 47% para los Leones del Desierto. Se adelantó Qatar con el gol de Ismail, que era el 0-1. Empató Austin en la segunda parte y en la primera parte de la prórroga metió el 2-1 definitivo Axel. Experiencia. Creo que hay algún jugador que ha aprendido alguna técnica. No lo sé seguro. Y como vemos, todos suben de nivel. Mar nivel 16, Jack nivel 14, Austin nivel 16, Darren nivel 14, Nathan nivel 20, Todd nivel 16, Axel nivel 20, Jude nivel 16, Sound 19, Scotty 14, Harley 18, Xavier 13, Thor 19, Archer 16, Caleb 18 y Jordan 18. Conseguimos la victoria y además nos dan la camiseta de Qatar, las botas de los Leones del Desierto y una formación.
Hemos superado la segunda ronda. Por lo tanto, la final. Austin, ha sido brutal. Venga ya, vale. ¿Es lo mejor que tienes? No ha estado mal, pero tienes que ponerte las pilas. Pero si he jugado a medio gas. El siguiente partido también lo vamos a ganar. Ya veréis. Parece otra persona. Está claro que Austin es todo un máquina. Está que no para. Y Jack que pregunta que si es tan buen jugador, ¿cómo es que nunca le han visto en el Football Frontier? Porque no me lo permitían. ¿Y eso? Es que tengo 11 años. Soy Alevín. ¿Eh? ¿Quieres decir que aún vas a primaria? Claro, en el Football Frontier solo participan los de secundaria. Pero en el Football Frontier Internacional permite participar a todos los menores de 15 años. ¿Con que aún eres Alevín? Sí. Pero por eso tu puesto no está asegurado. Te superaré, Axel. Tu protegido promete, Axel. Así es. Y aquí tenemos a Nakata y a Luca. Ha sido un gran partido. Y el problema que mencionaste se ha solucionado. Ya lo creo. Austin ha aprendido a confiar en sus compañeros. A partir de ahora, su trayectoria será imparable. Todo eso es muy interesante. Pero qué calor hace. Vamos a por un helado. Lo que no sé si Austin es el jugador más joven del Football Frontier de todas las selecciones. Evans, tu equipo es cada vez más fascinante. Incluso los equipos más fuertes se estaban entrenando. En Brasil. Vamos ahora a otras partes del mundo que no fuimos en episodios anteriores. Brasil participará en la fase final del Football Frontier Internacional. Gracias al capitán Robingo. Ha jugado muy bien. Bien. Pero aún tiene algunas bajo la manga. Son unos malabaristas. A Robingo le llaman el rey de las jugadas. Vamos a ver a dónde nos vamos ahora después. La fase final nos espera. Espero que el nuevo entrenador nos guíe bien, dice Lagarto. No veo la hora de jugar. Esa es la frase de Mar Robingo. En los Estados Unidos de América. Tenemos a dos conocidos de Inazuma Japón o de El Raimon. Les han hecho un montón de entrevistas a los jugadores del Football Frontier Internacional. Al capitán Eric Eagle le llaman el mago del campo. Los unicornios parece que son muy fuertes. Será difícil vencerles, o de Unicorn, la selección de Estados Unidos. Gracias. El Football Frontier Internacional está a la vuelta de la esquina. ¿Estarán listos? Cierto, será difícil ganar al Inazuma Japón. ¡Wow!
Jugaremos con gente de mucho nivel. Será muy duro. Estos chicos son muy duros. Primero veremos si Inazuma Japón se clasifica. ¡Qué bien! Jugaré contra el mundo. Mark, te veré pronto. Ahora toca la fase final asiática. Y si ganamos, iremos a la fase final del mundial. Algo pasa. ¿Qué es eso? Esta sensación me suena. ¡Sois vosotros! Me alegro de verte, Mark Evans. Pero si eres Balin, ya no me llamo así. Mi verdadero nombre es Dave Quagmire. ¿Ese es tu nombre real? Escúchame, hemos vuelto para resolver nuestros asuntos pendientes de una vez. Tu derrota es inminente. ¿Eh? Hola, Mark. ¿Cuánto tiempo? ¿Entrenadora? ¿Qué hace con esta gente? Venga, usa la cabeza por una vez. ¿Acaso no lo entiendes? Muchachos, nos enfrentaremos a vosotros. Quien gane representará a Japón. Aquí tenemos a tres personajes encapuchados y uno de ellos dice que esto no se lo esperaba. Mar debió estar atento. Y parece que conoce a Mark. ¿Cómo crees que acabará la cosa? ¿O le conocen los tres? ¿Y qué más da quien gane? Les aplastaremos igualmente. Se marcha... Se acerca el día de la fase final. Os estaremos esperando, Inazuma, Japón. No sé si se van en coche o se van andando, porque está ahí la limusina y vamos a empezar el episodio 4, que es ¡A por el Mundial! Y parece que el primer obstáculo para llegar al Mundial es este equipo. ¿Quién es esa mujer? Pregunta Camelia. Es nuestra antigua entrenadora. Entrenaba al Raimon cuando derrotamos a la Academia Alius. Pero se decía que no quería saber nada más del fútbol. Balin. Están todos los de la Alius, hasta Joset. ¿Aún no te has enterado? Ya no me llamo Balin, y la Alius ha quedado atrás. Soy Dave Quagmire, capitán del Neo Japón, el equipo que va a reemplazar a Inazuma Japón en el Football Frontier Internacional. ¿Neo Japón? Jamás olvidaré cómo le brillaban los ojos el día que vino a verme. Te lo suplico, entrenadora. Quiero ser más fuerte, convertirme en un futbolista de talla internacional. Me era solo un jugador. Pensé que devolver la ilusión del fútbol enmendaría los errores de mi padre. De acuerdo, pero si me ocasionas problemas, se acabó. Tú no lo entiendes, a ti te llamaron. Pero... el hecho de que no me convocaran siquiera, de no darme una oportunidad, fue una decepción.
La humillación y el fracaso no se olvidan fácilmente. Pero no dejaremos que esto acabe así. Preparaos para enfrentaros al Neo Japón. ¿Aceptas el reto? Si ganamos, nos convertiremos en la selección de Japón. ¿Por qué no? ¿Entrenador? Bien, el partido será mañana aquí, hasta entonces. ¿En qué estará pensando Lina? No te preocupes, será divertido. ¿No tienes curiosidad por ver el equipo? Seguro que... Dave y los demás han entrenado mucho. Va a ser inolvidable. Habrá que emplearse a fondo. Y parece que se van a entrenar. El entrenador Travis ha aceptado sin pensárselo dos veces. A lo mejor quiere ojear a los jugadores del Neo Japón. Y Archer, que escucha la conversación, está pensativo. Archer, ¿a dónde vas? ¿Es que no vas a entrenar con nosotros? Y parece que no oye a Mark, que le dice a Archer que espere. ¿Qué haces, Mark? Espabilate, que vamos a empezar. Sí, ya voy. Se queda pensando en qué está haciendo Archer. Y Archer no está disponible. Y vamos a dejar este episodio por aquí, porque el siguiente objetivo es hablar con Silvia cuando estemos preparados. Por lo tanto, concluimos este episodio por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio, en el que veremos si es Inazuma Japón o Neo Japón quien representa a Japón en el partido final de la fase de clasificación asiática del Football Frontier Internacional. ¡Adiós!